algunos trabajadores están denunciando de que reciben amenazas porque no quieren trabajar el domingo 25 de diciembre o el domingo 1 de enero. ¿Sabe usted si lo pueden sancionar por esto o no? Veámoslo a continuación. Muchas personas deben viajar por horas para llegar al hogar donde disfrutarán de las fechas festivas. Este es el caso de Eduardo. El problema es que su patrono le obliga a trabajar el 25 de diciembre y el 1 de enero. De lo contrario, le amenazan con una multa de 30.000 colones, más la rebaja en el salario del día laboral. Tengo un problema en la empresa donde trabajo y es que me están obligando a trabajar 25 y 1, ahorita fin de año. Y el problema es que yo vivo muy largo, yo quiero visitar a mi familia, quiero estar con ellos y lo que nos dicen es que si no cumplimos con este horario, nos van a multar y nos van a sancionar con 30.000 colones. Como él, todos sus compañeros están en las mismas condiciones, pero ¿es permitido imponer sanciones económicas en estos casos? Que no hay posibilidad, como regla general, de obligar a las personas trabajadoras a laborar en días feriados. Sin embargo, los dos artículos siguientes, el artículo 150 y el artículo 151, hacen algunas excepciones a esta regla general. Hay algunas actividades comerciales donde, por ejemplo, la continuidad en el servicio es fundamental, no puede detenerse la continuidad de la producción o cuando se trate de algunas entidades comerciales, hotelería, bares. Es importante, bueno, que se trate de unas excepciones que ya le he comentado, que esto haya sido aceptado por el trabajador a nivel contractual y además, por supuesto, que exista una debida antelación, que el patrono les informe con la debida antelación que van a tener que laborar estos días. Ahora, si la persona trabajadora no asiste a laborar, esto no significa que la consecuencia para esto tiene que ser una multa. No necesariamente es así. Puede acarrear algún tema disciplinario, alguna sanción disciplinaria, según lo que se haya establecido en vía contractual. ¿Qué debe hacer si su patrono comete una irregularidad de este tipo? Bueno, los trabajadores tienen que interponer estas denuncias ante la inspección del Ministerio de Trabajo para que se revise la legalidad de esta situación que usted me está comentando. Inclusive, si este procedimiento no termina con satisfacción para las personas trabajadoras, podrían inclusive llegar a interponer un procedimiento judicial en contra de este patrono que estaría eventualmente infringiendo las leyes laborales. Es importante que los patronos sean conscientes que se exponen a multas por infracción a las leyes laborales que van de 1 a 23 salarios base, además de algún tema de daños y perjuicios que podrían resultar después del proceso judicial. Este fue un informe de Fernanda Araya, Noticias Telediario.